San Marino es el estado soberano más antiguo del mundo. Se encuentra completamente rodeado por Italia y al ser tan pequeño puede ser recorrido en un día. A su vez, el país se divide en 9 ciudades, siendo la capital, también llamada San Marino, la más visitada. San Marino es un país que se puede visitar en un solo día. Hay que ir desde Rimini, hay varios buses que te llevan, los horarios son aproximadamente cada una hora y la verdad vale mucho la pena visitar este país. Lo primero que me llama la atención de San Marino es que está perfectamente preparada para el turismo. Está todo muy bien señalizado, así que no te puedes perder. Lo segundo que tienen que saber es que es un país libre de impuestos. Por eso no solo van a encontrar turistas, sino también gente que viene de shopping. En San Marino hay 3 torres que pueden ser visitadas, en realidad 2 son las que se puede acceder y una para contemplar sus alrededores. Yo solo voy a entrar a la primera torre, que es donde estoy ahora. Hay un museo y las vistas que tiene, como pueden ver, están bárbaras. Ahora voy a subir una pequeña escalera que te lleva a la parte más alta de esta primera torre. Miren, hay que subir por ahí y luego trepar. Se pensaban que subir era difícil, bajar es peor. Bueno, como les dije, no iba a entrar a la segunda torre porque es ver más vistas. No le veía el sentido de pagar una entrada más cara. Estoy yendo hacia la tercera torre. El camino es muy bonito, rodeado de vegetación y con mucha menos gente porque se ve que hasta allá todos no quieren ir. Ya entendí por qué los turistas no venían a esta tercera torre. La verdad es porque no tiene nada para ver, es simplemente una torre vigía que sirve solamente para ver otras vistas de San Marino.
Travelers, termina nuestra visita a San Marino. Es un país muy interesante para recorrer, se puede recorrer en un día. Y nos despedimos con estas hermosas vistas.